por lo que empezó esta novedad y tenemos las flat. ¿Cuál es la diferencia entre una y la otra? Si nos damos cuenta, en la base de la MIG tradicional es circular, mientras que la otra clasificación, que es flat lash, ¿verdad?, que es totalmente plana. ¿Cuál es la diferencia o en qué nos va a beneficiar el uso de una o la otra? Sencillo. Si nos damos cuenta, el diámetro, el espesor de las MIG clásicas es de 0.15 milímetros, ¿verdad? Comparado a la flat, si nos damos cuenta, hay una diferencia de milímetros que nos hace que las flat sean, primeramente, tengan una mejor adherencia a la pestaña natural de nuestra clienta. Segundo, nos va a ayudar a tupir y a ver un volumen como el que nosotros pues deseamos crear en la clienta. Veamos la punta, no solo termina en una, sino que la punta se divide en dos, ¿verdad? Pestañas, que es lo que nos ayuda a haberse tupido de una manera más pronta que utilizando la MIG. Les voy a hacer un ejemplo a lo que me refiero cuando decimos que si usted plana tiene una mejor adherencia que si utilizamos la MIG tradicional. Creo que esto es el ojo, ¿verdad?, humano. No sé cómo era dibujado. Este es el ojo humano. ¿Qué pasa cuando tenemos nuestra pestaña natural? Suponiendo que esta es nuestra pestaña natural. Y suponiendo que vamos a colocar una clásica, ¿verdad? Si nosotros colocamos una clásica, la colocamos en esta parte y va la clásica sobrepuesta a la pestaña natural. ¿Qué pasa si yo coloco una flat? Por la misma tecnología que su base es plana, si yo la coloco, ahí es donde yo puntualizo que tiene una mejor adherencia por ser base plana, ¿verdad? Entonces, esto nos ayuda a prolongar el tiempo de vida de las pestañas en la pestaña natural de la clienta. Quiere decir que a los 21 días o 20 días que nosotros recomendemos un retoque, ¿verdad? Entonces, casi que, ¿verdad?, las va a traer no tan escasas, ¿verdad? Y para las que están empezando, ¿verdad?, es una buena opción, ¿verdad?, para que ustedes vean la facilidad, ¿verdad?, y las ventajas que nos tiene utilizar las flat, ¿verdad? Ahora bien, quiero hablar un poco de la diferencia entre SIL y MIG. ¿Qué significa SIL y MIG? SIL, seda. MIG, mates. Aquí yo tengo un cartón, no sé si lo podemos ver, ¿verdad? Este cartón que ven acá es mate, totalmente mate. Esto no quiere decir que por ser brillosa, por ser mate, una es buena o la otra es mala. Tiene que ver una característica principal: el material del cual está hecha. Significa, nosotros cuando nos ponemos pestañas MIG, queremos que el resultado sea natural, ¿verdad?, que sea lo más parecido a la pestaña natural. Hay dos tipos de materiales que encontramos en el mercado cuando hablamos de SIL y MIG. Está el material sintético, ¿verdad?, y está el material de nylon. Ustedes saben que contra la salud estamos en contra de hablar con nylon. Cuando esto recién empezó, ¿verdad?, decía que esto venía de los animales. Pues esto sí es cierto, que se llama hongo, ¿verdad? Pero estamos hablando que el costo de estas pestañas son impagables y nos aumenta mucho el costo final a la venta de nuestro talento y de su alistamiento. Entonces, ahí viene lo sintético y el nylon. Sintético es lo más parecido al pelo del animal puro y es lo más parecido al pelo humano. Si nosotros vemos acá, ¿cuál es la manera en cómo nosotros podemos ver si nuestra pestaña es sintética? Que significa lo más parecido al vello natural, es haciendo de esta manera. Cuando ustedes vayan a comprar su cartón, tienen que pasar su dedo, ¿verdad?, en esta posición y sentir, ¿verdad?, sentir que el cabello es totalmente suave. El gusto, si lo vamos a comprar mate o con brillo,
de cliente final, ¿verdad? Que lo bueno es pues, tener las dos opciones, ¿verdad? Porque no sabemos con qué clase de cliente nos vamos a topar. ¿Qué significa cuando hablamos de cliente final? ¿Cómo lo voy a diferenciar? Al pago, ¿verdad? Cuando yo hablo de algo de nylon, al momento de hacer esto, tiene un sonido como crack, ¿verdad? Y el brillo es exagerado, ¿verdad? Es como decir la muñeca que tengo ahí para jugar, ¿verdad? Entonces, esas son dos características importantes que ustedes pueden ver al momento de comprar. Y ustedes me dirán, pero ¿cuál es la diferencia entre una y la otra si existe el brillo bien rápido? Lo que pasa es que nosotros nos vamos por lo más económico, que es el nylon. ¿Qué va a pasar? Estas no están a pruebas de temperaturas altas ni temperaturas bajas. Es decir, si mi clienta está cocinando y está expuesta a una temperatura alta, la curvatura del nylon va a perder la curvatura de la pestaña y se va a bajar inmediatamente, ¿verdad? De igual manera, si hablamos de una temperatura alta, como por decir mucho frío, la misma situación, ¿verdad? Primero, va a ser duro. Segundo, un brillo exagerado. Y tercero, nosotros dejamos unos ojos de muñeca con una curvatura linda. Y por no estar a prueba de las temperaturas, pues esto se nos va a bajar inmediatamente. Otra de las cosas importantes que tenemos que tomar en cuenta es el uso del pegamento. Nosotros tenemos Fixer One, ¿verdad? En la actualidad, que es un pegamento que seca en un segundo. Personas me dicen, no, eso se pone en closet, no, es que me gana la velocidad del pegamento y al momento de adherir mi pestaña, pues eso ya no me funciona. Cuando yo coloco el pegamento, se me ponen escamas blancas. ¿Qué es lo que pasa? Un dato importante es la temperatura en la cual nosotros estamos trabajando. Quiere decir, debemos de cerciorarnos que tengamos una humedad entre el 50 y el 60%, con una temperatura de 19 la mínima y 25 la máxima. ¿Y cómo podemos cerciorarnos? Pues para eso, ¿verdad? Tenemos aparatos, ¿verdad? Especiales que nos pueden medir la humedad y la temperatura. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo voy a saber si mi temperatura, si yo no tengo este aparato? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo voy a saber que mi pegamento no me está funcionando a cabalidad? Una de las razones es se me pone blanco, dos, me gana la velocidad del pegamento y tres, el pegamento se me pone chicloso. Entonces, eso es un dato importante. No quiero decir que el pegamento después de uso yo voy a venir y meterlo a la nevera. Eso sí, si lo vivo en una ciudad muy cálida, tengo que asegurarme que donde pongo mi pegamento sea fresco. De igual manera, si hablamos de climas con temperaturas altas, como frío, tenemos que buscar un área donde sea menos frío para que nuestro pegamento nos pueda durar una vez abierto de 2 meses. Por eso es la razón también que nosotros distribuimos de 5 ml, ¿verdad? Porque no es necesario comprar de 10 ml una vez abierto todo pegamento profesional, nos dura 2 meses. Otra de las cosas importantes que quiero decir es cuando hablamos de técnicas, nosotros escuchamos de técnicas y decimos, no, yo quiero un curso, no, yo quiero un diseño felino, no, yo quiero un diseño ardilla, un diseño de muñeca, yo quiero un super diseño de vida, pero ¿cómo podemos lograrlo? ¿Cuál es la diferencia de una y la otra? Tenemos dos técnicas en la actualidad, que es técnica clásica, que se refiere a extensión de pestañas una por una, ¿verdad? Lo cual, cuando yo hago este tipo de diseños, vamos a poner unas imágenes para que ustedes vean el resultado de una técnica clásica uno a uno, que era muy natural, sin poder lograr que se vea un efecto de máscara de pestañas, un efecto rímel. ¿Cómo lo vamos a lograr? Pues utilizando un grosor medio, ¿verdad? Porque las pestañas, para las saben, y es para ustedes, cada cartón, si podemos acercar, ¿verdad? Trae lo que es el grosor, ¿verdad?
la curvatura y nos dice si nuestro cartón es mixto. ¿Por qué mixto? Porque las pestañas, al igual que las naturales, tienen tamaños. Vienen de la más pequeña a la más grande. En este caso tenemos un cartón de 7, que es mi mínima de longitud, y mi máxima, que es 14. Volviendo al tema, si nos damos cuenta, el grosor de acá es de 0.20, ¿verdad? Es el grosor en el cual podemos trabajar, pero no es recomendable si la pestaña de mi cliente es muy pequeña, es muy delgada y es muy escasa. Para eso les recomiendo el poder trabajar un grosor de 0.15, ¿verdad? Que no estamos hablando de un grosor como 0.20 o 0.10. Si mi cliente quiere algo muy natural, yo puedo utilizar 0.10. Si mi cliente quiere un efecto de máscara de pestañas y tiene delgadas pestañas y muy pequeñas, yo sí les recomiendo utilizar un 0.15. Si mis clientes tienen abundantes pestañas y quieren la técnica clásica 1 a 1 y quieren ese efecto rímel, ahí sí yo puedo utilizar un grosor de 0.20. Importante dato, no debemos de sobrepasar el tamaño de la pestaña natural. ¿Cuánto es lo máximo que yo puedo sobrepasar el tamaño? Si mi pestaña tiene un largo de 7 milímetros, ¿verdad? Yo puedo sobrepasarme 2 milímetros, yo puedo ponerle 2 milímetros más. Significa que yo a mi pestaña natural puedo ponerle, ¿verdad?, 2 milímetros más. Otro dato importante cuando hablo de las pestañas de mink y flat. Las pestañas mink, yo puedo ponerla sobre la pestaña natural, debajo de la pestaña natural, del lado derecho o del lado izquierdo, ¿verdad? Por la tecnología que tiene la mink tradicional. Si yo utilizo la flat, ahí sí no, la flat solo puedo ponerlo sobre o debajo. Otro dato importante que quiero comentarles es cuando trabajamos nosotros cualquier técnica, ya sea la clásica o una técnica de volumen, debemos de trabajar con capas. Capas, sí, capas, como el cabello. Nuestras pestañas también están formadas por capas, como lo vemos aquí en nuestro dibujo dibujito, ¿verdad? Aquí estas líneas azules me están señalizando o graficando las capas que tienen las pestañas, ¿verdad? Cuando las personas tienen abundante pestaña, tenemos hasta 3 hasta 4 capas. Cuando las personas normalmente, ¿verdad?, nos vamos a topar con 3 capas. Ojo con esto, en el animal nadie se vaya a asustar, porque en el animal comúnmente vamos a encontrar de 1 o 2 capas. Solo aquellas personas que tienen de 3 a 4 capas vamos a encontrar en el animal 3 capas, ¿verdad? Volviendo al tema, les hago ver esto de capas, ¿verdad? Porque en cualquiera de las dos técnicas debemos de utilizar un orden. En este caso, en el caso que van a ver a continuación, estamos trabajando lo que es un diseño mixto, para que puedan ver, ¿verdad?, que podemos unir dos técnicas. ¿Cómo así dos técnicas? No he explicado qué es la técnica de volumen. La técnica de volumen la podemos lograr cuando trabajamos abanicos. Los abanicos, quiero decirles que podemos comprarlos prefabricados o hacerlos 100% a mano, ¿verdad? Los abanicos, cuando hablamos de 2D, 3D, 4D, 5D, significa el número de cabellos, eso lo dije. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, significa 2D. Si venimos y utilizamos 3D. Utilizando abanicos es la manera en la que vamos a lograr un volumen. Cuando hablamos de felino, cuando hablamos de ardilla, cuando hablamos de muñeco, eso ya entra entre un diseño. Y el diseño lo vamos a crear dependiendo del ojo de nuestra clienta. Si tenemos a una clienta con un ojo saltón, ¿verdad? Entonces debemos de utilizar un diseño como el de gato, ¿verdad? El de ojo de gato, para no ver a la clienta asustada, sino alargar ese ojo saltón. Si tenemos una clienta que tengamos un párpado caído, como es el caso de nuestra modelo que a continuación van a ver, pues tenemos que utilizar curvaturas
bastante prolongadas, como por ejemplo la curvatura D, que es una de las curvaturas más pronunciadas, y longitudes que van desde 11 a 13, donde tenemos el problema del párpado caído. Entonces, cuando ustedes escuchen el diseño felino, el ojo de gato, el muñeca, el ardilla, ¿verdad? Esto depende del diseño que vamos a utilizar, no importando si vamos a utilizar técnica clásica o una técnica de volumen. A continuación les voy a explicar lo que utilizaremos con nuestra modelo. Es escogí, ¿verdad? Utilizar el volumen, ¿verdad? Natural, ¿verdad? El volumen natural, ¿verdad? Con un diseño universal. ¿Qué significa universal? Cuando nosotros incursionamos en el mundo de la extensión de pestañas, yo les recomiendo aprender el universal, ¿verdad? Que es, no vamos a corregir situaciones de alargamiento, ojo saltón, ojo hundido, ojo párpado caído, sino vamos a dar un diseño y no va a interferir con la forma del ojo del cliente, ¿verdad? Y poco a poco, conforme nosotros vamos adaptándonos con la técnica, entonces ahí es donde va a abrir nuestra mente, y conforme la agilidad que vayamos ganando, entonces ahí sí podemos sumar, ¿verdad? Lo que son más diseños, ¿verdad? Para poder crear correcciones en el ojo natural de nuestra clienta. En este caso, el universal, yo pongo a mi clienta, ¿verdad? Viendo directamente, y siempre escojo la mitad, ¿verdad? La mitad del iris del ojo va a ser mi punto donde yo voy a empezar a utilizar longitudes altas y voy a terminar siempre guiándome del orificio de mi nariz o el corazón, ¿verdad? El corazón del labio, ¿verdad? Para finalizar mi longitud alta, terminando con un número siempre mayor al número que inicié. Algo muy importante es, en las comisuras iniciales en el lagrimal, otro dato importante, no utilizar más de 8 milímetros. ¿Cuál es la razón? Le estamos aportando peso a la pestaña natural y es la parte donde tenemos más húmedo, y a mi cliente va a molestarlo, ¿verdad? Dependiendo la actividad, dependiendo cómo duerma. Y para evitar estos problemas, pues yo les recomiendo siempre utilizar de 7 a 8 milímetros, y también utilizando esos números menores desde el inicio nos va a ayudar a poder hacer una definición mejor para nuestro ojo. Algo muy importante, ¿cómo podemos jugar cuando hacemos las técnicas de volumen? Y podemos crear esos ojos de celebridad, ¿verdad? Esos ojos dramáticos. ¿Cómo? Tenemos diferentes cartones. Acá les voy a enseñar una preciosura, ¿verdad? Esto se llama Camellia Lash, ¿verdad? Si se dan cuenta, me habla de tres números, 7, 8, 9. Significa que cada línea, ¿verdad?, de mi numeración ya contiene estos números para dar un efecto de la pestaña natural. Nuestra pestaña natural va de más, menos, más, menos. Y esto es para poder crear abanico 100% a mano, ¿verdad? Y poder crear esa especie, ¿verdad?, de simular lo natural, aportándole más intensidad, más profundidad a mi ojo. Otro dato importante es cuando trabajo técnica de volumen, no puedo utilizar ni 0.10 grosor, ni 0.15, ni 0.20. Nosotros nos vamos a dar cuenta que todos los cartones que van a ser utilizados para volumen, vemos acá que tienen que estar de grosor 0.07, no más de eso. ¿Por qué? Porque cada pestaña pues ya tiene su peso incorporado, y sumándolo a esto, lo vamos a convertir en 2D, o 3D, o 4D, o 5D, entonces significa que vamos a darle más peso a nuestra pestaña, y para evitar que se debilite nuestra pestaña natural, tenemos que respetar ese tipo de aspectos en cuestión del grosor. Otra de las cosas importantes es, cuando trabajemos abanicos, por favor, o sea, no trabajar 5D, ¿verdad?,
años porque podemos jugar, ¿verdad? Con las curvaturas, podemos poder jugar con una curvatura C y con una curvatura D, ¿verdad? Para poder crear un diseño, ¿verdad? Para aquellos ojitos dormidos, podemos utilizar no solo diferentes curvaturas, sino tenemos un cartón especial que es Double Lion, que viene dos curvaturas en una. Significa que si yo voy a utilizar una CD para poder crear mis abanicos, ya me viene mi cartón una C y una D, ¿verdad? Y esto nos va a dar una dimensión al ojo, o aquellos ojos de Instagram o aquellos ojos de Facebook que podamos ver. Esto les podría decir mucho más, ¿verdad? Pero pues tenemos que empezar, ¿verdad? Y espero que esto les haya servido para poder entrar al tema y saber qué es lo que nosotros vamos a trabajar. ¿Dudas, preguntas? Por favor, háganoslas saber. Iniciamos. Primer paso, cerciorarnos que nuestra clienta no venga maquillada. Le decimos a la clienta que cerremos los ojitos. Cada paso que vayamos a hacer, le anticipamos para que ella esté lista a lo que vayamos a hacer, ya que es una parte delicada que es el ojo. Lavamos con nuestro Lash Shampoo, tiene presentación de espumita, lo que nos ayuda, ¿verdad?, a que no exista el desperdicio. Tomamos un coto y le anticipa y le decimos, ¿verdad?, que no vaya a abrir su ojito, que solo vamos a lavar el área para quitar cualquier residuo de olosidad que tengamos o resto de maquillaje. Y importante, ¿verdad?, la parte inferior de nuestro ojito, porque es acá donde pondremos nuestros parches para empezar a trabajar. Nos cercioramos de que sea en la raicita, que es donde vamos a adherir la extensión de pestañas uno en uno. Si nos damos cuenta, ¿verdad?, nuestra clienta aparentemente venía sin maquillaje y nos podemos dar cuenta que tenía una base, que esto puede ser perjudicial al momento de colocarle la extensión de una en una, ya que nos imposibilita la duración de la extensión de la pestaña. Después de esto, tomamos un recipiente y tomamos una toallita, ¿verdad?, y la colocamos en la parte lateral del rostro. Estiramos y le decimos a nuestro cliente que vamos a colocar un poco de agua para poder lavar el área de nuestro ojito. Lo ponemos en el lateral porque no deseamos, ¿verdad?, que el agua corra más allá de lo que necesitamos. Tomamos otra toallita, que nos aseguremos que no contenga pelusa, y con palmadas vamos quitando el agua, ¿verdad?, que nos haya quedado. Lo mismo hacemos del lado que nos falta. Estiramos el ojito, anticipamos al cliente y corremos el agüita. Y ahí inmediatamente estamos lavando el ojito. Tomamos, ¿verdad?, la toallita, que no despida pelucita, y esto pues nos va a ayudar a remover el agua. Como primer punto, antes de comenzar, después de haber hecho nuestra limpieza respectiva, vemos el diseño que vamos a realizar con nuestra clienta. En este caso, vemos, ¿verdad?, unos ojos pues normales aparentemente, no son unos ojos abiertos, son ojos pequeños, y si vemos que el párpado, ¿verdad?, de nuestra clienta, vemos que sí es abundante. Para esto vamos a hacer un diseño básico, natural, que nos va a ayudar a abrir el ojo y a disimular esta parte, ¿verdad?, de el párpado abundante que tenemos con la clienta. Le decimos a la clienta que miremos recto, ¿verdad?, como lo está haciendo, y miramos el iris del ojo, ¿verdad?, que está cabalmente donde empieza el ápice de la ceja, la altura de la ceja, ¿verdad?, un poquito antes de ambos ojos, y le decimos a nuestra clienta que cerremos los ojitos y con un dermógrafo, ¿verdad?, así como lo ven,
hacemos un pequeño punto donde nos cercioramos que acá va a ser donde empecemos la longitud más alta de nuestra pestaña para poder disimular el párpado abundante. Nos vamos al siguiente ojito y hacemos lo mismo, ¿verdad? Hacemos un pequeño punto para saber que ahí va a comenzar, ¿verdad?, nuestra longitud más alta que utilicemos. En este caso, la más alta va a ser 13, ¿verdad? Y vamos a empezar con la más pequeña, que va a ser 7, para poderle dar una definición al ojo de nuestra clienta, ¿verdad? Y que tenga una disminución de menos a más. Luego le decimos a nuestra clienta que abramos el ojito y vemos, ¿verdad?, el corazón del labio de nuestra clienta y hacemos este diseñito partiendo del corazón del labio de nuestra clienta y decimos cabalmente que va terminando un poquito antes de donde termina la cejita, ¿verdad?, el punto, y le decimos a nuestra clienta que cerremos y cabalmente, ¿verdad?, aquí lo vemos y es acá donde va a terminar la longitud alta de nuestra clienta. Quiere decir que abramos el ojito. Acá todavía hay unas cuantas pestañitas para finalizar el ojo. Vamos a utilizar longitudes más cortas que nuestro punto más alto. Hay dos razones para esto. Primero, para poder crear una disminución, ¿verdad? Segundo, porque si nosotros ponemos una longitud de 12, 13, de la más alta que utilicemos, lo que va a crear es problema a nuestra clienta porque si utilizamos técnica de abanico, se nos van a doblar, le van a molestar a la clienta. Si utilizamos técnica de una en una, de igual manera nunca se va a estar en su lugar, sino que va a estar en constante movimiento, ¿verdad? Y le va a crear una molestia al cliente y no se va a ver nada estético. Le decimos que cerremos el ojito y volvemos a hacer lo mismo, ¿verdad? Desde el corazón del labio de nuestra clienta partimos y cerramos en esta parte. Hacemos un punto, ¿verdad? Que se nos ve, ¿verdad? Y abrimos, ¿verdad? Y volviendo a repetir, esta va a ser la parte más alta que vamos a utilizar de nuestra clienta. Empezamos con 7 y terminamos con 8 en nuestras pestañitas. Aún así sean 5, 4, 3, 2, siempre terminamos con un número menor al número que empezamos para poder hacer una definición. Manos a la obra. Acabamos nuestro diseño, nuestro punto más alto. Vamos a colocar nuestros parches de hidrogel que nos va a ayudar a hidratar nuestra piel y a la vez, ¿verdad?, nos va a separar el párpado inferior de nuestras pestañitas para que al momento de colocar esta no sea un problema, ¿verdad? Y en lugar de colocar arriba, estemos pegando en la parte inferior, que no es la parte donde vamos a trabajar. Retiramos el adhesivo. Lo bonito de estos es que nos hidrata, son suaves, no le molesta al cliente, ¿verdad? No son como los convencionales, como los de látex, que son papel, que sí puede irritar la piel de la clienta y es molesto, ¿verdad? Si se dan cuenta, es de hidrogel, es bastante como parecido a la textura de nuestra piel. Le decimos a nuestra clienta que abramos el ojito, por favor, y vamos a ver lo más hacia arriba posible, ¿verdad? Estiramos el ojito de la cliente y empezamos a adherir el parche, ¿verdad? Siempre nos ayudamos, ¿verdad?, de nuestras pinzas, ¿verdad? Primero, para no tocar directamente a la piel de la clienta y que no sea molesto. Y segundo, pues esto nos va a ver más estético y más profesional al momento de que estemos trabajando. Tratemos la manera de que nuestro parche nos quede adherido a la piel sin importar que nos queden ciertos vellitos de la parte inferior sueltas, ya que vamos a tener que hacer uso de nuestro paper tape para terminar de definir el movimiento de la piel que lo necesitamos estirar, ¿verdad? Le decimos que abra el ojito a nuestra clienta, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad?, que al momento de cerrar empieza a corrugarse el parche, puesto que es de hidrogel, ¿verdad? No tiene un adhesivo como el de látex, ¿verdad?, que
que va a irritar la piel de nuestra clienta, entonces nos vamos a ayudar del paper tape y lo que necesitamos es tener estirada la piel de nuestra clienta y tomamos el paper tape, ¿verdad? En esta posición, siempre tomando con la mano que tenemos sujetado, estiramos, ¿verdad? Y le decimos para arriba, por favor, lo más arriba posible. Y si nos damos cuenta, esto lo vamos a utilizar para adherir. Y con la otra mano vamos a soltar. Entonces, si se dan cuenta, ya cubrimos, ¿verdad? Los vellitos que todavía nos habían quedado sueltos. Necesitamos nuestra piel estirada, sostenemos y tomamos paper tape. No le quitamos el adhesivo para que esto nos pueda crear un tipo de estiramiento a la piel, que es como lo necesitamos. Al momento de retirarlo al final, pues mojamos toda esta parte para que el adhesivo se vaya soltando de a poco, ¿verdad? Luego tomamos otro paper tape, ¿verdad? Y lo colocamos en esta parte, ¿verdad? Para sujetar nuestro parche de hidrógel. Y tomamos y lo soltamos. Y así nos queda, ¿verdad? Porque estamos sujetando para modo de que cuando cierre el ojito o parpadee, esto esté debidamente sujeto y nos permita poder aislar y trabajar. Vamos con el siguiente ojo. Lo mismo, ¿verdad? Quitamos el adhesivo y le decimos a nuestra clienta que abramos otra vez nuevamente el ojo, lo más hacia arriba posible, estiramos, ¿verdad? Y tratamos de colocar nuestro parche, tratando la manera de que nos quede de la manera mejor posible. Siempre ayudándonos de nuestra pinza. Y tomamos paper tape, ¿verdad? Antes de decirle a nuestra clienta que cierre el ojito, ayudado de nuestras pinzas, y tomamos los vellitos que nos hayan quedado sueltos, ¿verdad? De esta manera, y estiramos el ojito, ¿verdad? Le decimos a nuestra clienta que cerramos el ojito y le decimos si no lastima. ¿Lastima ahí? No. A proceder a trabajar, va a ser una técnica híbrida. ¿Qué significa híbrida? Que vamos a hacer una combinación de abanicos prefabricados, ¿verdad? Se pueden hacer 100% a mano, ¿verdad? Pero es entendible que vamos a empezar con extensión de pestañas uno a uno. Entonces, lo más conveniente es que podamos tomar el curso de uno en uno y ayudarnos de abanicos prefabricados, en lo que tomamos la experiencia de poder crear los abanicos 100% a mano. Es posible, ¿verdad? Es cuestión de técnica y práctica. A la vez, utilizaremos las pestañas de uno en uno, ¿verdad? Como lo ven, ya están aquí preparadas para ser utilizadas, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Es de un material donde nos permite tocarlos y sentir una sensación como si fuese piel. De esto platicaremos en el momento que les estemos dando la introducción de lo que es un pelo sintético y un pelo de nylon en cuestión de pestañas mink. Hacemos nuestro mapping porque debemos saber cuál es la numeración con la que vamos a iniciar y cuál va a ser la numeración con la que vamos a finalizar, y debe tener un orden para que pueda quedar con una simetría perfecta. Con este dedito nos posicionamos para estirar la piel de nuestra clienta y vemos, ¿verdad?, que su ojito
comienza en esta parte y empezamos a trazar. Hacemos 1, 2, 3, 2. Tratamos de hacer el mapping con el ojito cerrado, puesto que aquí ya hicimos nuestra guía y sabemos que al llegar acá, ¿verdad?, va a ser nuestro punto más alto. Siempre tienen que empezar de un número menor para poder hacer la simetría y son 4 números antes de llegar a la longitud más alta que trabajemos. 1, 2. Empezamos a marcar el mapa. Y sabemos que aquí hicimos 3 divisiones, por lo cual tenemos que hacerlo de la misma manera. Estiramos el ojito y vemos dónde inicia y decimos 1, 2, 3. Sabemos que este va a ser nuestro punto más alto. Y lo hacemos de la misma manera que hicimos el otro ojito. Y terminamos con 1 y 2. Empezamos a marcar y sabemos. Vamos a empezar 7. Vamos a trabajar 7. Vamos a trabajar 8 a la vez. Vamos a ir subiendo 9. Vamos a trabajar 10, vamos a trabajar 11 y aquí vamos a la numeración más alta y vamos a empezar con 12 y terminamos con 13. Bajamos y vamos a trabajar con 11, vamos a trabajar con 10 y vamos a terminar con 9. Según como lo dijimos al inicio, ¿verdad? Podemos empezar con un número menor y terminamos con un número mayor o 2 números dependiendo. Aquí para poder... Después de haber hecho numeración, nos pasamos al siguiente ojito y hacemos lo mismo. Empezamos con 7, longitud, que significa largo, 7, 8. Vamos a trabajar 9, 10, 11, 12. ¿Verdad? Que va a ser la longitud más alta que vamos a utilizar. Y luego nos vamos 11, 10 y terminamos con 9 y 8. Regla, empezamos con un número y terminamos con un número mayor al número que comenzamos. Y nos damos cuenta, empezamos con un 7. ¿Qué curvatura vamos a utilizar? Curvaturas, ¿qué tan ondulado vamos a tener o qué tan rizado, qué tanto levantamiento vamos a tener en las pestañas? Algo muy importante, si la persona no se realiza un lash lifting, tenemos que ver la estructura natural de la pestaña y si vemos que la pestaña hacia abajo, tenemos que utilizar una curvatura más pronunciada, sí, así como se escucha de raro. ¿Por qué? Porque esto va, ¿verdad?, a disimular y a ver el ojito más abierto que si utilizamos una curvatura más plana, al igual que lo natural, vamos a crear un diseño de ojo dormido. Y eso pues no nos funciona. Vamos a utilizar curvatura D y vamos a combinar, ¿verdad?, utilizando abanicos y de una en una con una thickness que le llaman grosor de 0.15, que es el más utilizado para crear profundidad y un que tuviese máscara de pestañas, un efecto rímel, ¿verdad? Una técnica híbrida, ¿verdad? ¿Y qué es híbrida? Es una combinación
de una pestaña uno en uno y con abanicos de 3 y de 5D, que significa el número de vellitos que vamos a colocar. Antes de comenzar, recomiendo siempre colocar primer, porque no sabemos la oleosidad con la que estamos tratando de la piel de la clienta, y esto nos va a ayudar a adherir la extensión y darle de 21 días que necesita nuestra clienta para un retoque. Agarramos nuestros aplicadores. Los aplicadores pues tienen algodón en la punta, ¿verdad? Que estos son, no son como los convencionales, ¿verdad? Ahí miramos la gotita, ¿verdad? Que nos va a dar la limitante, ¿verdad? De dar pelucita, no la necesitamos. Hacemos levantamiento del ojo y lo colocamos en la raíz, que es donde va a adherir la pestaña, ¿verdad? Aquí lo vemos. Este mismo nos funciona, la gotita que aplicamos al principio nos funciona para ambos ojos, y esto pues nos va a ayudar a tener una mejora de... Tomamos nuestro Air Blower o nuestro Nano Mister, ¿verdad? Pues a mí me gusta mucho el Air Blower, ¿verdad? Porque es bastante funcional. En determinado momento a veces el Nano Mister nos falla, no lo dejamos cargando, no le cambiamos la pila. Entonces siempre es importante tener nuestro Air Blower, ¿verdad? Y en lo que nos estamos preparando, pues esto se está adheriendo para poder tener certeza de que está totalmente seco. Si vemos esto, ¿verdad? La pequeña revisión. Si no lo miramos húmedo o si no está lagrimeando nuestro ojo. Es importante también saber que al momento de empezar a trabajar, tenemos que hacer puntos donde vamos a tener que empezar con otra numeración, ya que ustedes se van a dar cuenta que al momento de estirar, ¿verdad? Estos puntos se van a mover, y posiblemente si yo lo muevo de esta manera no voy a saber en qué lado del ojo va a empezar a hacer el cambio de la longitud, ¿verdad? Que hablamos, la longitud es el largo. Hacemos nuestra marcación, levantamos el ojo y decimos, aquí empiezo con 7, sé que acá voy a empezar a hacer mi cambio. Luego, con el cambio del 11 a una marcación, y yo ya sé que aquí voy a hacer mi cambio. Esta es mi parte más alta y llegué a mi parte final, ¿verdad? Levanto el ojito y sé, lo levanto así, acá, levanto y sé que acá ya tengo que llegar aquí. Esto me va a ayudar realmente de tener estirado mi ojo, de no perderme cuando tenga que hacer el cambio de numeración. Un tip importante: después de haber utilizado nuestro aplicador con primer, el residuo de primer lo vamos a utilizar con las pestañas uno en uno que vamos a utilizar. Esto es un tip que nos va a ayudar a que cuando tomemos la extensión, ¿verdad?, estas se vengan fácil y no tengamos que batallar al momento de tomar la extensión con nuestras pinzas. Solo vamos a dar una pasadita, ¿verdad? Y esto nos va a ayudar, ¿verdad?, a poder tener más facilidad al momento de tomar nuestra extensión. Al momento de empezar, tomamos nuestro paper tape, quitamos el adhesivo de una parte, no de todo, des en cuenta. En una parte, de esta parte no, esta parte es la que va a ir adherida a la extensión, porque necesitamos trabajar por capas, ¿sí? Como lo oí, las pestañitas también cuentan con capitas, y esto nos va a ayudar a tupir y a mantener un orden y una introducción cuando querramos hacer volumen, crear volumen ruso, crear diseño felino, ¿verdad? Y muchas más que existen para ver y lograr un ojo de celebridad. Aquí tomamos la parte donde no le quité, ¿verdad? El pega es la parte que va a ir sobre la piel. Thank you.
primera capa. Aquí lo podemos ver. La primera capa de nuestra pestaña. Regularmente cuando hablamos de lagrimal, solo va a tener una capa, ¿verdad? Difícilmente van a tener dos o tres, como lo miramos en la parte, ¿verdad?, que resta del ojito, ¿verdad? Entonces regularmente siempre nos vamos a topar con las comisuras, ¿verdad?, con una, o cuando las cejas, las pestañas son abundantes, perdón, ahí sí nos vamos a topar con dos capas, ¿verdad? Pero regularmente, ¿verdad?, nos topamos con una capa en esta parte. Empezamos a marcar los largos que vamos a utilizar. Y que llegue en orden. Siempre la pega tiene que ir sin exceso. Como lo vemos acá, hacemos una ligera movimiento antes de adherir la pestaña. Movimiento para adherir la pestaña. En este caso lo estamos poniendo sobre la primera capa, siempre es recomendable sobre, ¿verdad?, para que no nos moleste y sea visible. Lo ponemos 2 segundos, soltamos y luego nos vamos a la otra numeración que vamos a hacer. Siempre es importante no poner el largo de la pestaña más de 2 milímetros del largo de la pestaña natural, ya que eso sí, lo que hacemos es debilitar la pestaña natural de mi piel.
marcamos. Siguiente ojito, lo mismo. Los tamaños que vamos a utilizar. Y es importante separar al 100% para dejar el camino libre. Quitamos el exceso si es que nos quedó exceso. Y siempre dejamos 0.5 milésima de separación. No es algo que sea perceptible, porque si lo dejamos muy separado, entonces vamos a tener a nuestra clienta antes del tiempo. Pero ahí nos va a decir que sintió que la oración no fue la que nosotros le ofrecimos. Uno, dos segundos. Soltamos. Nos ayudamos de Red Flower. Tiene que ser no tan cerca, porque lo que hacemos es cristalizar el pega. Y esto, entonces, tenemos residuos de color blanco, ¿verdad? En la punta. Siempre nos ayudamos de nuestro espejito, ¿verdad? Para ver si nos ha quedado los milésimos de separación. Y aquí podemos ver cuánto hemos llenado y cuánto nos hace falta de los deditos naturales que no hayamos colocado la extensión de la pestaña.
colocamos. Y de igual manera ahí se van a ir soltando las que no hayan quedado bien sujetas. Y con nuestro cepillo auxiliar nos damos cuenta cómo vamos, ¿verdad? Qué es lo que nos hace falta tupir y si no llevamos exceso de pegamento. Los parches necesitamos remover las guías con nuestro lash shampoo y siempre en una forma lineal, ni para abajo ni hacia arriba. Lo mismo del otro lado. De una forma lineal, ni para arriba ni para abajo, para evitar mojar. Siempre se le recomienda al cliente que durante las 24 horas tratemos de no mojar las pestañitas por el tiempo de secado que tiene el pegamento. Se recomienda que no tenga contacto con agua. Ahora bien, hay muchas personas que evitan el ponerse las pestañas mink porque siempre batallan con el momento de bañarse, se les olvida o acuden a gimnasios o a saunas, a piscinas, y para eso les podemos recomendar como un servicio adicional la aplicación de nuestro impermeabilizante Lash Tint, que también tenemos nuestros Lash Cleanser Remover Pad, que ya son toallitas que contienen una aroma agradable para al final, para poder quitar toda la pegajosidad que nos dejó el paper tape
así poderle dar una sensación de frescura al cliente después de haber tenido adherido los parches y de haber sentido las diferentes molestias dependiendo el tipo de piel. Aquí en este caso tenemos una tez clara y por ende las tez clara tienden a ser un poco más delicadas. Aquí hicimos un volumen natural. Aplicamos nuestro Super Lash King, que es un impermeabilizante. Solamente necesita una gota por ojito. Ahí vemos que cae la gota. Le decimos al cliente que cerramos los ojitos. Tomamos una máscara brush a la vez. Y empezamos a aplicar con otro aplicador solamente en la raíz. Vamos viendo cómo se va mojando. Para poder estar seguras que nos quedó en todo, utilizamos nuestra máscara brush . Estiramos el ojito y peinamos. Dando vueltecitas en forma de círculo. Para que nos quede adherido. En todo. El área. Funcionar como ese impermeabilizador que podemos utilizar las piscinas, sauna. Otra gota para el ojito que nos resta por aplicar. Si nos damos cuenta, es una raicita donde tenemos que aplicar. Tiramos el ojito para evitar que nos entre el líquido y en forma de círculos lo esparcimos.
modo que nos quede el impermeabilizante en todo. Área de trabajo. Y con esto concluimos, recordándoles que lo que trabajamos el día de hoy fue la técnica híbrida, una combinación de pestañas de una en una y con abanicos prefabricados. Esperamos que les haya gustado, que haya sido de su agrado, que haya sido de mucho aprendizaje. Dudas, comentarios, por favor, háganos saber, síganos, estamos en Instagram, como es esmalte, así como lo escuchamos, es esmalte. Y espero que sigan disfrutando de este congreso, de este primer congreso virtual. Le damos